muchacho, ¿para dónde va a estar la corriente? Sí. A ver, ¿a dónde le llega la agua? Estas imágenes son dramáticas. Las personas arriesgan la vida lanzándose a cruzar el río. Esto se produce en Agujitas, en Draque de Osa, durante los últimos días tras fuertes aguaceros que causaron varios daños. En este momento se trabaja para normalizar el paso por ese punto. Las personas hasta recurrieron a un chapulín para pasar de lado a lado. Bueno, ya se está tendiendo a normalizar. Lo que existe ahí es una situación de rompimiento de alcantarillas y deslizamiento de materiales sobre la calzada. Y la municipalidad pues ha tenido dificultades para llegar hasta el lugar, pero desde hace dos días ya estamos presentes ahí y estamos resolviendo el problema. El alcalde del Cantón de Osa explicó cómo un problema con las alcantarillas hizo que el paso se interrumpiera. El problema propiamente se debe a que las alcantarillas que habían sido colocadas por la municipalidad fueron lavadas por la quebrada, por las crecientes de la misma, y las lluvias que se están dando en la zona pues son lluvias increíblemente extraordinarias. Ciertamente en este cantón llueve mucho, una de las mayores precipitaciones del mundo se dan en Osa, pero últimamente estas precipitaciones son muy, pero muy intensas y en un corto tiempo, lo que provoca pues este tipo de situaciones. Esta situación ya se planteó ante las autoridades de la Comisión Nacional de Emergencias. Hemos planteado el tema ante la Comisión Nacional de Emergencias y la Comisión pues también nos está dando una respuesta inmediata, pero aquí el tiempo es oro y nosotros hemos tenido que intervenir de manera pues pronta, ¿verdad? Esperemos que hoy mismo ya el acceso a Agujitas, a Los Planes, a toda la zona de Draque esté habilitada como corresponde, ¿verdad? Hemos hecho un gran esfuerzo y la idea es que esto sea un paso temporal mientras iniciamos los procesos de contratación para la construcción de un puente de caja por la más o menos una inversión de unos 50 millones de pesos que es lo que se pretende. La maquinaria está trabajando para tener todo listo y que las personas de esa zona tengan un paso seguro.